Pero algo que está en boca de todos son las estafas virtuales. Cómo comprar bicicletas de manera segura y cuidarte de no ser engañado. Es por eso que llegamos a Bicicletas Tonino para que Tony nos hable al respecto. Bueno, Tony, te saludo primero. ¿Cómo andás? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Gracias por recibirnos. Tenés un canal de venta más que importante, 3 sucursales, pero también vendés por internet. Quiero que me cuentes sobre las estafas virtuales. Sí, nosotros tenemos nuestra página de internet que se maneja mediante Mercado Pago, ¿no? Cobramos por Mercado Pago. Después las estafas son infinitas, las estafas que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve un precio muy barato en una bicicleta, ahí tiene que dudar un montón, ¿no? Porque a veces te piden solamente el envío, que le mandes el envío y después dice que te entregan la bicicleta en tu casa. Y es todo mentira. Yo lo intenté hacer y era todo mentira, ¿no? Después tenés otra forma de, con los comerciantes, a veces con los links de pago, te dice, mandame un link de pago. Te mandan el pago aprobado y después la tarjeta de crédito te lo rechaza, ¿no? Primero te la aprueba y después te lo rechaza. ¿Y ahí a quién le cobras? Y bueno, ahí perdiste. Sí. Colegas míos perdieron mucho con eso, ¿no? Hay un montón de estafas de... que así en forma virtual, que hay un montón de estafas. Tienen que tener mucho cuidado la gente cuando va a comprar. ¿Y cómo nos cuidamos? A ver, ¿cómo me doy cuenta? Yo entro a tu web. ¿Tu web es segura? ¿Cómo sí. me doy cuenta si quiero comprar por Marketplace, por Mercado Libre? Y bueno, primero y principal, hay que preguntar si tienen un lugar físico, ¿no? Nosotros tenemos 3 sucursales. Claro. Es decir, fíjate dónde la podés ir a buscar y ya está. Cuando no tiene un lugar físico, eso tenés que dudar un montón. Porque seguro que te van a estafar. A ver, vos con tu experiencia en este rubro, ¿cómo podemos prever todo esto? ¿Qué es lo que debemos hacer como usuarios, no? Sí, hay que tener cuidado cuando yo siempre que voy a comprar algo por la web, pregunto si tiene un lugar físico o directamente cuando veo el nombre del local, ya lo busco por internet, busco, veo dónde están, me saco todas esas dudas para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Esas son las cosas. Otra de las cosas que nos pasa a los comerciantes, que te vienen con una tarjeta y dices, no, yo para aprobar la compra, tengo en el postnet que usamos nosotros, tengo que poner una clave. Cuando es eso, vos al final del día cerrás la cuenta, cerrás el cierre de la tarjeta y esa venta no te aparece. Gracias, como siempre, Tony. Hay que cuidarse de las estafas virtuales, algo que está pasando y mucho. Ya que estamos en tu local, ¿podemos hacer el programa aquí? ¿Nos dejás? Por supuesto, sí, lo dejo. ¿Todo nuestro? Es todo usted. Gracias. Vamos ahora a los virales de pedalear. Ya que estamos en una bicicletería, nos vamos a ir ahora a Egipto y a Turquía para conocer de una manera divertida cómo son las bicicleterías allí. Pedalear de Argentina para el mundo. Bueno, estamos viendo una bicicletería típica en Luxor. Observen, se usa mucho la bicicleta. Chao. Y ahí estamos con las bicicletas en reparación. Acá está el bicicletero. Anaïs Mijal. Abderrahim, que se llama el bicicletero. Acá están todos los niños jugando. Saludamos para la cámara. Estamos. Mucho caos en Luxor. Miren todas las bicicletas que hay, increíble, ¿eh? Wow. Pedalear de Argentina para el mundo. Disfruten. Bicicleterías en Turquía, Estambul.